Buenas chicas y chicos, bienvenidos. Hoy os traigo lo que tenía de AliExpress, que lo estaba alargando, pero lo que me falta, como me mandó un mensaje que hasta nueva orden me alargan la recepción. Os voy a enseñar lo que tengo. A ver, lo último que llegó, perdonad por el ruido, que ni los he sacado. Son las placas de corte para cúter. He pedido dos de 3 milímetros, sí, de 3, y otras dos de 5 milímetros, de 4 no. A ver, eso por un lado. Eso ahí. Esto, que es como un flash para videocámara, que va a pilas. Mirad. Y ahí es para darle, encender e ir regulando la intensidad de la luz. Esto luego lo pongo a la cámara y los días de oscuro tengo luz. Eso para qué. Lleva con 4 pilas normales. A ver, os enseño los troqueles, que no están troquelados. Entre una cosa y otra, a ver, algún chinito ha sido majo y nos ha regalado algo troqueles aparte. Esta es una Gorku, es la Lady Bear. Esta es la que me gusta a mí. Esta es otra Gorku M Abeja Maya, que mi hija se compró el sello en mi tienda de arte, que es súper grande. En Gorku no sé si hay alguna más. Sí. Esta Gorku de cumpleaños, de fiesta, que lleva globo. Hay otra Gorku porque le he usado para hacer troquelar unas cositas, sí. Una no, hay más. Espera, chicas, que yo he usado una aquí. Mira, esta es otra Gorku, que le faltan dos globos pequeñitos que irían aquí, que los he cortado para troquelar yo para una cosa que tengo que usar. Esta es de fiesta. Y esta otra, de libro, que esta la usé, ya la habréis visto, medio visto, porque la he usado en el grupo de adictas a las manualidades. Os tengo que troquelar, os tengo que preparar. A ver. Este es una chica leyendo, que me lo compré para el día del reto del mes pasado, con su taza de café. Perdón, pero tengo la garganta. A ver. Estos piececitos, que ya los habéis visto en más de un sitio, en el que pone baby, pondrá baby, soy chico y soy chica, porque el inglés conmigo no va. Ya sabéis, hace la forma de dentro y luego la de fuera. Este troquel de cierres, hay dos sueltos porque les estoy usando
que estoy reciclando el papel y las cápsulas, como habréis visto, y estoy tocando las cosas pequeñitas. A ver qué más hay por aquí. Aquí hay cosas sueltas. Te mando algún vendedor nos mandó estas pegatinas de corazones. Este troquel, que parece, no sé lo que sea, si sean velas o qué leche son. Esto. Unas notas musicales también nos han regalado. Había otra cosa. A ver. Esta flor, creo que será una flor, porque está sin troquelar, tengo que probar. A ver. Esta muñequita que nos vale para comunión. Yo la usé también en otro vídeo, en el reto de adictas a las manualidades. A ver, ¿qué hay más por aquí? Este troquel de corazón que te venían con unos sellos que vienen en inglés, que si lo sé, da lo mismo. Tenemos troquel pequeñito, hace tipo llavero, mini llavero. Este tag con banderines y con unas florecitas y con unas hojas. Es pequeñito, pero para una etiqueta nos vale. Luego este troquel de tag con perpunte en X nos vienen 1, 2, 3, 4, 5. Qué raro. 5 troqueles. Como no tengo la cornetchope de rectangular, no sé si me la llegaré a comprar. Me he cogido este troquel. Luego estos. La forma de arriba redondeada. También. Este es con cosido falso. Este es con un cosido falso. Y este sí que te viene. Pues sí. Este sí que viene 6. Y ese porque no viene. No sé. Y ahora son muñequitos. A ver, este era de mi marido. Que se recoge para su marido. A ver. A ver. Este. Que es un chico en el monte. Para hacer un peregrino. Con su barra, sus prismáticos, con las botitas, muy cabezón, eso sí. Estos que les pedí son muy cabezones. Este también. Este ya lleva más cosas, lleva sus gafas, sus prismáticos, su mochila, su gorro. Lleva dos pares de calzado. Este era ese. Esto es para nosotras. Que esto es de fútbol. Es un niño de fútbol. Jugando a fútbol. Pero si son mogollón de cabezones. Ya les vale. Ha vuelto más la cabeza que el cuerpo. Este es otro modelo de niño. Solo con la cabeza sacamos dos balones.
porque me... Ah, no, estoy la cabeza. Este es un niño... Ah, pues mira. Este es un niño del colegio con sus libros. Este no sé si era una mochila. No. Esto es la mochila, esto es la camiseta. Lo tengo que troquelar, pero igual, mira, ya sé para cuál lo puedo usar. Joder, no, que ya tengo previsto otra cosa. Lo que digo, son muy, muy cabezones. Y para la etiqueta esta que al que le suele comprar el vendedor. Y para terminar, un troquel para no variar de fútbol. Pero este es una chica. Este es una chica. Este ya no tiene tanta cabeza. Pero es que los chicos y los muñecos esos que nos han llegado tienen más cabeza que otra cosa. Esto por de troqueles, que están sin troquela, que ya sí me puedo poner a troquelar. Y ahora, a ver, vamos con sellos. Vamos con sellos. Mira, yo tenía comprado estos sellos que son de Caritas, que haya habido compañías que ya las han sacado, pero yo estaba esperando a que me llegaran. Esto no los he sellado. Tengo otros que sí. A ver, he escogido modelos de Caritas y estampan bien, ¿eh? Porque me viene bien para los muñecos que tengo de la Big, de muñequitos. Les puedo poner sus caras, están por las caras. A ver, estos son los meses en español. Tipo etiquetas, nos vienen en español. Qué raro que venga en español. A ver, que no sé si lo vais a ver mejor así o así. Viene en español, son sellos. Este otro modelo que vienen los meses, nos pone semana, fin de día, mes y año. Aquí pone fecha, para que pongamos la fecha. Aquí pone, a ver qué es esto. Ah, vale. Nos vienen en pequeños los días de la semana, los números del 1 al 0. Estos son los meses y un rectángulo para meter la fecha. A ver. Ahora, este sellito que era de Halloween. A ver, este es este, mira, está a la mano. Es este que viene. La lápida no la he puesto, he hecho algunos. Mirad, son estos muñequitos con las banderolas. Ay, ese es de este. Este de ositos amorosos. A ver, los osos amorosos están aquí. Estos ositos amorosos. Y estampan así. Empecé a estamparlos con una tabla de estampa que me regaló Lucy, malagueña escarapera,
Y como que no estampaba muy bien. Pero cogí la mía, la casera. Y sí, este es de constelaciones, que no era el que yo quería, pero en fin. Había, yo en su día vi otro de constelaciones. Y esa estampa. Ah, sí, no se estampan así. Y viene con pajaritos pequeñitos. Ahí. Este de invierno, de otoño, que está lloviendo, con su perrito en el charquito, con la nube, nos vienen gotitas para hacer. Vienen letras en inglés que no sé. Este viene muy bien para el día que tenemos hoy. Aquí. Mira. Y nos estampa. Así. Este de ratoncitos. Este de ratoncitos. De ratoncitos de Navidad. Y a mí me han estampado a la primera con la tabla. Este otro que nos viene de todo. Viene con unas gafas, viene hamburguesa, frutas, un sobrecito, hojitas. Mira. Y los muñequitos son estos. Son estos tres muñequitos. Este, no, este no es el que viene ahora. Es este que viene ahora. Este otro con erizos, un lobito, un ciervito. Son estos. Y nos estampa así, así sellitos pequeños no tenía para hacer etiquetas o algún adornito. Y me faltan 5 por llegar, que son de ositos. Este otro con su banderín, con sus banderolas, el árbol. Sí, y ahí tenéis a Lucas. Es mi loro, que estoy en la cocina mientras que se despiertan. Y nos troquelan, nos sellan. Así. Así de bien. Están selladas con la Memento. Y por último, este otro. Aquí, no sé si es eso. Y nos estampan. Mira, este tiene un globo. No, porque ya he troquelado lo que yo pienso. A ver. Y nos troquela. Uy, dale con nos troquela. Y nos sellan. Así. Con la jirafa, el león, el tigre. Muñequitos chiquitines. Con su globo. Viene con un paraguas, viene flores también, molinetes y piruletas, que no los he estampado. Y esto será todo. Y los que me faltan por llegar eran sellos. Ya os lo enseñaré en la próxima vez, cuando pasemos todo este jaleo de la cuarentena. Si os ha gustado el vídeo, darnos dedito arriba, comentar. Suscribir
y compartirlo. Así me ayudáis a crecer. Muchas gracias. Y mucha paciencia con la cuarentena, que va para largo. Hasta luego, chicas y chicos.